incluso que 2.500 delegados de todo el país, de todas las provincias de Argentina, grandes luchadores, luchadoras, han decidido nombrarme como candidato a presidente, una propuesta al frente de izquierda, y junto conmigo la fórmula presidencial va a estar Romina de Pla, una gran compañía que es diputada nacional de la actualidad. Así que salimos con esta fórmula a una gran pelea política. Y encima, frente de izquierda, vamos juntos, ¿no?, de esta lucha. ¿Cuál es el planteo, cuál es el perfil de esta campaña? Mira, nosotros pensamos que realmente Argentina tiene una crisis muy de fondo. Entramos en una campaña de un año en el cual nuevamente caída del salario, la inflación está volviendo a crecer. Hemos conocido ahora el aumento jubilatorio, las jubilaciones quedan nuevamente a línea de indigencia en Argentina, una gigantesca precarización laboral. Y eso es nosotros que vemos. Vemos que todas las que han gobernado, pero todos, ¿eh?, acá no hacemos excepciones, en las últimas décadas han sido responsables de esta crisis. Recién yo, cuando hablé, me tuve que referir a un hecho, porque acá había familiares, de un pibe de Berazategui, Cristian, un tema se conoció, que subió a una pared electrificada, le dio 1.000 pesos para bajar un pájaro de alguien. Murió electrificado. ¿Y por qué lo hizo? Porque el pibe empujaba un carrito de basura. Y en Argentina los pibes dan la vida por 1.000 pesos, porque no hay laburo, porque los pibes están empobrecidos. Y la izquierda tiene que decir, se acabó esto. Se acabó este régimen de hambre y de miseria. Y todos los que nos han gobernado, si vuelven a estar uno u otro, acá gobernó Macri, acá gobernó Rivetta, ahora está Alberto, antes tuvo Cristina, antes tuvo Menem, estuvieron todos. Y todos nos han llevado a esta situación. Y una cosa que es importante, yo también lo decía recién, este es un año muy especial, se cumplen los 40 años de democracia, ¿no? 83-2023. Yo era chiquito y escuchaba que se decía, con la democracia se cura, con la democracia se educa, con todo se come, y hoy el país tiene el 50% de los pibes pobres. Entonces yo pienso que esta democracia fracasó, porque es la democracia de los poderosos, de los de arriba. Entonces nosotros venimos a decir que esto se acabó. ¿Y sabes por qué estamos muy, cómo te puedo decir, ansiosos en decirlo? Porque también tenemos la preocupación que tanto descontento que existe, y es muy justo, nosotros lo auspiciamos, se ha canalizado por una derecha reaccionaria. Porque después viene Milei y dice, yo soy el cambio. No, vos sos parte de todo esto. Vos sos parte de este régimen. Pero la izquierda tiene que ponerse las pilas para ponerse a la cabeza del pueblo, porque esto no se aguanta más. ¿Cómo sería ese ponerse las pilas de la izquierda? Digamos, ustedes ya han competido en todas las elecciones, también para presidente. Bueno, tienen legisladores, tienen diputados, tienen senadores. ¿Cómo es ese ponerse las pilas? El ponerse las pilas significa organizar a nuestro pueblo. Acá la gran clave del momento político del país es que el pueblo se va a organizar sobre bases políticas a la del pasado. Porque el peronismo, que habitualmente organizaba los sindicatos, las barriadas populares, hoy gobierna para el Fondo Monetario. Hoy es el capiquete ajuste. Eso es clarísimo, es clarísimo. En diciembre pasado, la recaudación aumentó un 94%, gasto público un 58%. ¿Eso no es un ajuste? Entonces tenemos que terminar con eso y crear un nuevo movimiento popular en Argentina. Entonces, las elecciones vamos a ir, por supuesto. Yo soy candidato a presidente. Vamos a pelear. ¿Pero para qué? Para organizar a nuestro pueblo para otra salida, completamente distinta a la que existe ahora. Para que se dejen de fugar la guita como se la están fugando. Para que dejen de que haya salarios de miseria. Para que dejen de saquear el ANSES. Para que se deje de saquear nuestro ambiente, como está haciendo el litio, el petróleo, el gas. Para que haya trabajo realmente genuino y de calidad, como corresponde. Para que haya salud y educación. Y eso hay que organizar el pueblo. Y en la izquierda hemos tenido un debate, lo tenemos todavía. Porque una parte de la izquierda dice, bueno, capaz que en estas elecciones metemos 2 diputados más, 3 diputados más. Nosotros que no queremos esos diputados más. Yo, de hecho, también soy diputado. Pero no cambia el mundo un diputado más o un diputado menos. No queremos que nos vean como parte de una casta que pelea por estar en el Estado. Queremos que el pueblo nos vea sacrificándonos y organizándolo. Y lo hacemos todo el tiempo en los barrios. Y la última elección, la del año 2021, ya se notó algo así, ¿eh? Porque La Matanza, en el fondo de La Matanza, en Moreno, en el fondo de Moreno, en Merlo, en Varela, en todos esos lugares, de conurbano bonaerense, o en el fondo de Tucumán, de Santiago del Estero, Jujuy, había muchísimas compañías y compañeros militando en esta campaña. Esto es un hecho inédito, ¿no? El pasado no existía. La izquierda era, digamos, los sectores medios más politizados. Y hoy hemos metido la pata en los barrios populares. Y nosotros vamos por eso. Entonces hemos propuesto hoy a la izquierda hacer un gran congreso del Frente de Izquierda. Capaz de una gran cancha de fútbol. Nosotros tenemos esa capacidad de movilización. En una cancha de fútbol. Con todos los sectores de la izquierda. Con todos los sectores. Para discutir cómo impulsamos las luchas y la campaña electoral. Y en ese marco discutamos el programa, las candidaturas, todo. Entonces, ¿qué va a decir alguien que nos ve, che, esta izquierda está peleando de verdad? Se está poniendo las pilas. Y alguien que le puede decir, che, Milei, no, Milei es un chanta, vamos con esto, que son los que están peleando de verdad. ¿Se entiende? Es un momento bisagra de Argentina. Momento bisagra de Argentina, porque el sentimiento de fracaso del pueblo, mira, cualquier encuesta dice, ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo vas a estar el año que viene? Peor. Eso, bueno, esperemos que se dé el congreso y que, bueno, que lo mejor para las elecciones. Y bueno, vamos a pelear realmente por eso y vamos a recorrer
por Romina de Plá, todo el país, para impulsar esta propuesta. Muchas gracias.